un poquito de historia de radio. Aquí y ahora, soy Juan Pablo Amarante. Right here, right now. Check it out. Argentina fue pionera en materia de radiodifusión de habla hispana, siendo el tercer país del mundo en realizar transmisiones regulares. Fue a partir del 27 de agosto de 1920 desde la ciudad de Buenos Aires. Algunos hechos históricos relacionados con la radiofonía argentina fueron las primeras transmisiones de conciertos y las primeras transmisiones deportivas de boxeo y fútbol en la década de 1920. También la llegada del radioteatro en la década de 1930. Los años 40 fueron una época de oro para la radiofonía. En la década de 1950 se produjo el nacimiento de la televisión en la Argentina, que se expandiría desplazando a la radio de muchos de los ámbitos de la comunicación masiva que había ocupado. La primera televisora del país, Canal 7, nació siendo propiedad de Radio Belgrano. Uno de los programas más exitosos de la época y de la historia del espectáculo en Argentina fue el radioteatro Los Pérez García, sobre una familia típica argentina. En la década de 1970 aparecen las primeras emisoras en frecuencia modulada, FM, produciendo una división en el espectro radiofónico, donde las AM están dedicadas a la información y las FM a la música. Los años 80 se caracterizaron por una profunda renovación de estilos y contenidos en los medios de comunicación. La FM inicia su gran despegue, revolucionando la estética del medio. Una de las pioneras fue la Rock and Pop, creada en 1985 y dirigida por Daniel Greenman. El 19 de agosto de 2016 se crea la Cámara Argentina de Radios Online, que en 2018 presentó un proyecto de ley para que se declare el 19 de agosto como el Día de la Radio Online Argentina. Juan Pablo Amarante. En la producción general, La China del Mar. En redacción, Ever Bianchetti. Musicalización, Cristian Gandini y Germán Liagre. Soy Juan Pablo Amarante. Esto es Aquí Ahora en Pure Sonic. Nos vemos el último martes del mes que viene.